Hola, ¿qué tal amigos del canal Crypto Investment Latinoamérica? Bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología en criptomonedas. Y bien, como el título de este video, hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy importante que va a ayudarnos a mantenernos sobre este nuevo mercado, sobre esta nueva economía digital. En esta ocasión, la herramienta que les quiero compartir nos va a ayudar a nosotros poder cobrar nuestros productos o servicios que vendamos por la red directamente con criptomonedas. En este caso, muy pocas personas conocen que a través de las monedas digitales, que a través de las criptomonedas, nosotros podemos empezar a construir todo un ecosistema donde nosotros no solamente adquirimos criptomonedas, es decir, comprarlas, tradearlas, sino que también nosotros, si tenemos un negocio, realizamos una actividad, podemos ya directamente a recibir esos ingresos a través de una herramienta, de una aplicación que en esta ocasión les voy a compartir. Bien, entonces vamos allá. La aplicación en concreto se denomina Blockonomics. Blockonomics es una página que nos brinda un código completamente abierto, open source, donde nosotros insertamos nuestro wallet de criptomonedas y nosotros podemos enviar a nuestros clientes o a nuestros amigos el requerimiento de un pago. En este caso puede ser a través de un link, a través de un correo electrónico o a través de un código QR. A este tipo de plataforma se le denomina pasarela de pago. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos interconectar esta plataforma con alguna página web o con algún servicio donde nosotros estemos cobrando nuestros respectivos honorarios. Plataformas similares podrían ser, por ejemplo, la tan conocida Mercado Pago, donde nosotros generamos link de pago y tenemos una serie de productos y servicios detrás de sí, pero en este caso estamos hablando de dinero fiat, una plataforma que es controlada por una entidad corporativa. También tenemos la otra tan conocida que es PayPal. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes no han realizado transacciones en PayPal? Puesto que es fácil nosotros crearnos una cuenta en PayPal, iniciar sesión y generar estos cobros enviándolos ya sea vía correo electrónico o por un link. En este caso, Blockonomics va a ser nuestra plataforma que funge como pasarela de pago. Sin embargo, cabe destacar que lo que tiene esta plataforma de innovador es que nuestros ingresos no van a pasar a manos de un tercero. Blockonomics solamente nos da el código para que nosotros podamos realizar el cobro directamente hacia nuestra wallet. Es decir, cuando una persona te hace un depósito en criptomonedas a través de una liga de Blockonomics, básicamente está enviando una transferencia de esas criptomonedas directamente a tu wallet. Y aquí es donde me gustaría pues explicarles de una forma breve cómo funciona. Pues bien, lo primero que necesitamos para empezar a trabajar con Blockonomics es tener una wallet. En este caso, nosotros solamente vamos a poder realizar los cobros a través de la criptomoneda Bitcoin o Bitcoin Cash. Esta es la página de Blockonomics, es blockonomics.co. Y lo que vamos a hacer pues va a ser registrarnos. Aquí en la parte de login podemos ingresar un correo electrónico o simplemente utilizar nuestra cuenta de Google para poder acceder a esta plataforma. En este caso, pues yo ya estoy ingresado, ya hicimos pruebas con esta plataforma y esta es la parte donde nosotros pues tenemos nuestro backend, donde podemos ver el historial de pagos, las transacciones, los pagos pendientes. Aquí tenemos la parte de settings donde podemos elegir la divisa en la que nosotros queremos recibir el pago, es decir, cómo se va a transformar ese pago en esa moneda a criptomoneda. Nosotros podemos cambiar clave, tenemos una API key que pues a futuro imagino que muchas plataformas pueden adoptar esta tecnología para recibir pagos. Por lo pronto va a ser muy fácil la forma en la que nosotros vamos a empezar a recibir pues nuestros pagos en Bitcoin. Para empezar nos vamos a ir aquí en la parte de merchandise, es decir, donde nosotros vamos a comerciar. Aquí tenemos la pestaña superior, tenemos el dashboard. Aquí nos van a ir indicando los pagos recibidos. Tenemos para programar una tienda. Nosotros a través de una API podemos conectar nuestra tienda, es decir, nuestra página web, nuestro blog o cualquier otro método por el que nosotros pues recibamos ingresos. Y la parte en concreto que vamos a utilizar va a ser esta de Payment Buttons Links. Aquí lo único que nos pide, aparte de que ya nos registramos con nuestro único correo sin necesidad de poner nombres, direcciones ni más, vamos a poner lo que viene siendo el destino de los fondos al momento de que nosotros generemos los links de pagos. Ojo, muy importante, esta parte no es para meter nuestro wallet, es decir, aquí no solamente metemos la cadena alfanumérica de Bitcoin, nosotros vamos a utilizar una dirección denominada XPUB y esta dirección
es exclusiva de algunos wallets, ya que a través de esta dirección se crean múltiples wallets, es decir, esta es una master key donde nosotros pues podemos generar, como por decirlo así, wallets debajo de ella, y todos apuntan a una misma dirección en la blockchain de nuestra wallet de Bitcoin. En este caso yo tengo instalada mi Expo. Les voy a enseñar a ustedes cómo lo pueden hacer. Aquí debajo lo único que puse fue como tag que estoy utilizando BTC Electrum. Y para hacer esto, pues pueden seguir ustedes los siguientes pasos. Aquí debajo donde dice Expo, dice Find your wallet for Expo. Aquí es básicamente para que nosotros aprendamos a conectar los diferentes wallets que existen en el mercado. Por ejemplo, si nos conectamos directamente de la blockchain, podemos conectarnos directamente a Electrum, a Exodus, a Ledger, a Trezor, entre otras wallet de tipo fría. En este caso yo estoy utilizando el wallet de Electrum. Les voy a poner como ejemplo cómo se saca la Expo en Electrum. Y pues van a ir a la página de Electrum, se van a descargar la wallet, la van a descargar pues para el sistema operativo que ustedes van a utilizar. En este caso yo estoy utilizando Windows. Descargamos esta versión, la Windows Installer, y tenemos ya por acá nuestro wallet instalado. Nosotros para abrir un wallet, para crear un wallet, necesitamos crear unas palabras claves que nos va a dar para que guardemos. Eso pues ya lo vimos en videos previos de cómo crear una wallet. En este caso vamos a sintetizar. Simplemente voy a abrir mi wallet para que ustedes vean cómo funciona. Ya una vez que el wallet está aquí sincronizado, nosotros nos vamos a ir a la parte de Wallet, después damos clic en Información y aquí vamos a tener lo que es la Master Public Key, que es esta línea de caracteres alfanuméricos. La van a copiar y se van a ir aquí a la plataforma de Bloconomics, aquí la van a pegar, van a poner el tag correspondiente y van a darle en Save Chains. Una vez guardado, pues ya podemos empezar a crear nuestro catálogo de productos para cobrar a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de muchas otras plataformas y empezar a recibir criptomonedas directamente a nuestro wallet. En este caso el wallet, como comenté, pues es Electrum. Electrum también lo pueden descargar por una aplicación a través de Android o iOS. Pueden tener los dos aquí en la computadora y en el celular para que sea más fácil hacer operaciones, hacer los traspasos, las transferencias. Y bien, ya teniendo todos estos pasos realizados hasta aquí, y aquí en el apartado de Products vamos a empezar a agregar lo que nosotros queremos cobrar. En este caso les voy a poner un ejemplo, ya que existen dos formas de poder nosotros generar lo que es un cobro. Aquí donde dice Product Name, pues básicamente van a poner la descripción del producto. En este caso podría ser una consultoría, si eres un doctor, si eres algún ingeniero. Aquí abajo vas a poner la descripción de este producto, consultoría digital de servicio. ¿Sí? Acá abajo en Custom Field pues tenemos lo que vienen siendo los campos que le vamos a requerir a la persona que vaya a realizar el pago con criptomonedas. Tenemos ya preseleccionado email. Podemos seleccionar su nombre, que nos dé su correo electrónico, por ejemplo. En este caso, solamente es opcional. A mí me bastaría con el nombre, el correo, número de teléfono. Aquí estos que dicen Custom Field, pues son para que nosotros modifiquemos, personalicemos estos campos. En este caso, por ejemplo, si es un número de orden o un número de factura, para que el cliente especifique que pues, el pago que está realizando va a ser referente a tal orden. Por acá tenemos la descripción, el ID del producto. Aquí tenemos producto número 5 porque ya he creado otros productos. Y aquí abajito pues simplemente ponemos el costo que nosotros vamos a cobrar por recibir esta operación. En este caso vamos a ponerle que vamos a recibir $20. Aquí en este botoncito verde nosotros vamos a elegir la divisa por la cual nosotros queremos transformar de esa divisa a criptomonedas, en este caso Bitcoin. Tenemos dólares, tenemos la mayoría de las divisas de todos los países. Por ejemplo, si quisiera en pesos mexicanos, buscamos el código de México, que en este caso sería MXN. Aquí está MXN, entonces serían 20 pesos o por ejemplo 150 pesos. Y nosotros aquí abajo pues podemos poner una liga en el caso de nuestra página web, cuando el cliente confirme su pago en la blockchain, hacia dónde va a ser remitido. En este caso pues no ponemos nada, o podemos poner un mensaje que básicamente se va al correo electrónico o se le muestra al cliente una vez que realice el pago. Y con esto pues simple y sencillamente tenemos aquí abajo las funciones de guardar el producto, generar un botón. Esta función es para que nosotros creemos un código HTML y lo peguemos dentro de nuestra página web, o poder generar la liga, la URL,
donde pues nuestro cliente va a hacer clic y va a ser remitido a la pantalla de pago. Entonces le damos aquí guardar. Vamos a probar, por ejemplo, la función de generar el botón. Aquí tenemos Pay with Coin. Aquí podemos copiar el script en HTML. Por acá abajo también es muy necesario agregar en el header de nuestra página este código JavaScript. En este caso, si ustedes no van a programar una página, simplemente se van a generar URL. Y aquí la tenemos. Y esta URL es la que nosotros vamos a pasarle a nuestro cliente vía correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp, Telegram, Facebook, entre otras plataformas de redes sociales. Entonces vamos a probar cómo funciona este código. Aquí lo vamos a pegar aquí mismo. Nos vamos a ir como si nosotros fuéramos a hacer el pago. Y vean, aquí está el método de pago. Es en pesos mexicanos. Es una consultoría digital de servicios. Aquí la persona tiene que llenar los campos. Por ejemplo, vamos a poner un correo de prueba. Correo de prueba @hotmail.com. El nombre vamos a poner cualquier nombre, teléfono, cualquier teléfono y orden vamos a poner que es la 001. Aquí le damos pagar y a continuación se genera lo que viene siendo el código QR y el monto en Bitcoin que sería .000018918 satoshis equivalentes a 150 pesos. Y abajo tenemos la dirección que se genera a través de la Master Public que le dimos a Blockonomics para que nosotros recibamos pues estos fondos directamente en nuestra cartera de Bitcoin. El cliente puede a través de su cartera, desde su celular, escanear este código QR y realizar la operación. Aquí debajo nos dice que tenemos una ventana de 9 minutos para realizar o concretar esta operación, ya que recordemos que la cotización de Bitcoin pues se va moviendo minuto a minuto. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que entrar aquí en la parte de dashboard de Blockonomics para confirmar los pagos que vamos recibiendo de los clientes, los números de orden, nos llega una copia a nuestro correo y de esta forma, pues básicamente vamos a estar recibiendo pagos en criptomonedas. Ahora bien, les voy a enseñar la otra forma de cobrar nuestros servicios o productos a través de esta plataforma y esta sería que el cliente pueda modificar el parámetro del costo. En este caso, si nosotros tenemos algún restaurante o algún lugar donde se genere un pedido por concepto de ciertos productos, nosotros vamos a activar aquí Donation Mode, Allow Custom to Enter Any Amount, es decir, el cliente puede cambiar el monto con el que va a pagar. En este caso pusimos 150, podemos poner $10 y aquí en descripción pues precisamente especificamos esto: ingrese el monto correcto de su número de orden, ya que recordemos que nosotros al generar una orden o al generar un pedido pues este tiene un monto, un cierto monto que el cliente pues debe de pagar. En este caso, esta plataforma, como no está interconectada a nuestra página web, no va a saber cuál es el monto total y nosotros en este caso delegamos esa responsabilidad al cliente. Una vez hecho esto pues igual le damos generar la URL y vamos a probar cómo se ve ahora cuando el cliente puede modificar el monto. Vamos a pegarlo aquí directamente en el navegador como si el cliente le diera clic y aquí tenemos consultoría digital de servicio, ingresa el monto correcto de su número de orden. En este caso el cliente supongamos que tiene una orden por $100, nosotros ponemos el monto, completamos la parte de información. El número de orden pues ponemos igual la 002 y generamos el cobro por 100 pesos en este caso y aquí nos despliega de igual forma a través de nuestra Master Key el código QR para que el cliente pues lea y de esta manera realice su pago. Pues bien, mis amigos, sin nada más que agregar, esto era lo que les quería compartir para que empiecen a beneficiarse de toda esta tecnología de las criptomonedas. Si ustedes son programadores, pueden hacer el enlace directamente desde su página web o desde su aplicación a esta plataforma y generar los cobros correspondientes para todas aquellas personas que desean pagar en criptomonedas sus productos o servicios. Como comento, esta plataforma es completamente open source, completamente segura. Incluso solo bastará decir que con nosotros publicar lo que viene siendo nuestra Master Key pública, donde nosotros recibimos pagos, no estamos arriesgándonos, no estamos poniendo en peligro nuestra cartera, nuestra billetera, ya que recordemos que para abrirla solo y exclusivamente se necesita lo que son las palabras clave o la Private Key, que viene siendo la llave secreta.
Yo creo que gracias a este tipo de plataformas nosotros pues vamos a poder crecer más, vamos a poder adoptar toda esta tecnología de criptomonedas, de blockchain, mucho mejor a lo que viene siendo nuestro día a día, y por ello les comparto este tipo de herramientas. También me gustaría que compartieran el video para que más personas sean conscientes de toda esta tecnología, de todas estas herramientas que ya están disponibles, que son de dominio público. Déjenme sus likes, su suscripción al canal. Esperemos seguir subiendo más material sobre criptomonedas y nos vemos hasta el próximo video.